¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Aventura. Hoy te presentamos la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro que se realizó en San Pedro, en la provincia de Jujuy, en un circuito bastante particular y muy trabajado como es Tierra Brava. Aquí estamos en San Pedro de Jujuy con esta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, donde ya prácticamente tenemos definición de campeonato, ya se perfilan los futuros campeones. Siempre Jujuy nos recibe muy bien, una muy buena organización, una pista realmente muy buena. Estas pistas son estilo selvático, distintas. Que bueno, eso, lo que los pilotos que compiten por el Campeonato Argentino sin duda se sienten congratulados, porque esto es lo que necesitamos en un Campeonato Argentino, ¿no? Los distintos tipos de terreno, las distintas geografías que permite que, bueno, que los pilotos demuestren sus cualidades conductivas y sus técnicas, y de esta manera los mejores realmente sean los que se consagran y sea verdaderamente un campeonato argentino recorriendo toda la geografía nacional, ¿no? Ya con las categorías que largaron en la mañana, los tiempos que teníamos estipulados quedaron ya fuera de combate, porque realmente teníamos estipulado que lo hicieran en 35 o 40 minutos y resulta que terminaron haciéndolo en 30. La categoría senior, la Junior A, es impresionante cómo están andando los pilotos en cada carrera durante todo el año. Comienzan teniendo un nivel de un 60 o 70% y a medida que va transcurriendo el campeonato, sin duda, van adquiriendo cada vez mayor técnica, y de esa manera van posicionándose en el campeonato también de acuerdo a los entrenamientos que va teniendo cada piloto. Diego Llano, piloto de La Rioja, Giovanni Simeoni de la Patagonia Argentina, están realmente peleando palmo a palmo desde la primera fecha, la primera posición del campeonato. Así que esta fecha y la fecha que sigue, que es la última, realmente va a ser fecha de definición en esa categoría, por lo menos, porque están separados apenas por muy poquitos puntos. Así que va a estar bastante apasionante, bastante atractivo el campeonato, y eso es lo que nos llena de orgullo y satisfacción a nosotros, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, saludos a todo Tucumán, ¿no?
en cada uno de estos protagonistas. El lugar elegido para este enduro fue San Pedro de Jujuy, segunda ciudad más poblada de la provincia. Con un día de mucho calor, arrancó esta sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro con la participación de pilotos de diferentes provincias. Si bien la convocatoria no fue masiva, porque ya prácticamente están definidas varias categorías, los mejores pilotos estuvieron presentes en esta fecha.
organización, estuvo a cargo del Club de Enduro y Rescate de San Pedro junto a la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross, AG. El circuito muy técnico que diagramó la organización estuvo fiscalizado por la CONAE, Comisión Nacional de Enduro, que pertenece a la CAMOD, Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. La actividad, como no podía ser de otra manera, comenzó muy temprano en el predio de Tierra Brava, donde las distintas categorías se reunieron bajo un intenso calor en el circuito que presentó nuevas variables a diferencia de otros años. Ni las altas temperaturas pudieron influir en los pilotos que, por el contrario, mostraron una resistencia increíble durante toda la jornada, que en algunos momentos del día rozó los 32 grados de temperatura, lo que obligó a los pilotos a estar bien hidratados durante toda la carrera. La carrera presentó un Super Prime muy técnico que los conducía a pasar por los paddocks de la organización para luego internarse por un camino que los conducía a sendas ascendentes que los llevaban a la montaña, donde los pilotos comenzaban a planear sus estrategias de carrera. Y el polvo le dieron la bienvenida a los pilotos. A medida que se desarrollaba la carrera, comenzaron a formarse distintos pelotones dentro del circuito. En competencia, se encontraban con la presencia de público en diferentes tramos que ayudaban con la hidratación en lugares estratégicos. Esta vez, el color verde y la exhaustiva vegetación estuvieron ausentes. Raro para la época del año. Solo sequedad y polvo cubrió todo el circuito a causa de la falta de la lluvia. Una de las principales exigencias fue la subida de la avenida, como le llaman a este particular lugar, que cobró los primeros abandonos y exigió a los pilotos a poner toda su técnica y destreza para sortear este obstáculo natural. Hay que tener en cuenta que el terreno por parte tenía tramos pedregosos con raíces que se ocultaban bajo el fino polvo, como así también cárcavas muy pronunciadas que al pasar las motos quedaba el polvo en suspensión y perjudicaba la visión del piloto que venía atrás.
Una competencia a puro enduro, sobre todo en los Seniors A y Seniors B, donde disputaron los pilotos una carrera aparte, sorteando el calor y los difíciles tramos del circuito. Casi todo el trayecto de carrera, la modalidad fue de punto a punto. Es decir, que la organización exigió a los corredores que pasaran por determinados puntos ya fijados donde se encontraban los puestos de control. Nuevamente se volvía a pasar por el Super Prime, que con el correr de la competencia, el gasto físico y excesivo calor producían un cansancio extra en los competidores. Tierra, mucho polvo, raíces, piedras, subidas y bajadas, fue la combinación ideal para esta sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, donde el calor se hizo sentir. La exigencia física para los pilotos fue intensa, puesto que tenían que estar sumamente concentrados durante toda la carrera para poder sortear numerosos obstáculos naturales que se planteaban, sumados a que no todos los tramos existía la posibilidad de sobrepaso. Corrido, lo llevó nuevamente por un laberinto de sendas en medio de esta inusual vegetación en la ladera de los cerros con una zona de curvas y fuertes pendientes, que desembocaba en un llano que los conducía al Super Prime, lo que hizo que los pilotos intentaran aumentar su ritmo de carrera para cruzar el arco de llegada. En la zona de llegada, la actividad fue ardua. El trabajo de los cómputos y planillajes certificaron los primeros resultados en las diferentes categorías, supervisados atentamente por la organización. La clasificación fue la siguiente. En la categoría principiantes A, el primer lugar fue para Lucas Barrio Nuevo, segundo Augusto Bosa y tercer lugar para Agustín Echazú. En la categoría principiantes B, el primer lugar fue para Tomás Fernández, segundo Juan Cruz Saavedra y tercer lugar para Franco Núñez. En la categoría Junior A, el primer lugar fue para Lucas Godoy, segundo Ícaro Libetti y tercer lugar para Juan Salgado. En la categoría Junior B, el primer lugar fue para Luciano Robledo, segundo Omar Quintar y tercer lugar para Agustín Tula. En la categoría Master A, el primer lugar fue para Pablo Cid, segundo Federico Manna y tercer lugar para Ariel Rojano. En la categoría Master B, el primer lugar fue para Daniel Ottaviani, segundo Víctor Hugo Brils
y tercer lugar para Edgardo Bertola. En la categoría Master C, el primer lugar fue para Cristian Páez, segundo Mario Vicce y tercer lugar para Alberto Ferreira. En la categoría Master D, el primer lugar fue para Enrique Buchín, segundo Juan Cútulas y tercer lugar Gustavo Almada. En Seniors A, el primer lugar fue para Tomás Gómez, segundo Diego Llanos y tercer lugar para Franco Ayuso. En Seniors B, el primer lugar fue para Manuel Quintar, segundo Cristian Maldonado y tercer lugar para Marcelo Maldonado. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro en la provincia de Jujuy. Como siempre, los esperamos a sumarse a nuestra propuesta de aventura y deportes alternativos.